¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie. Yo voy a hacer el walkthrough de Destiny 2, ¿vale? Ya he subido un unboxing al canal principal. Y aquí voy a subir el walkthrough, ¿no? Como vengo haciendo ya desde hace tiempo. Y sin más, venga, vamos a entrar ya al juego, tío. ¿Para qué pensar? Lo más, venga, vamos. Destiny 2, Destiny 2. Tenía muchísimas ganas, ¿eh? Destiny 1 me gustó muchísimo. Y de hecho, tenía pensado subirlo al canal antes de subir Destiny 2, pero... al final no ha sido posible, ¿vale? La banda sonora de este juego es espectacular, es otro nivel, ¿eh? Ahora se me escuchará poco, ¿vale? Se escuchará el juego bastante alto. Pero bueno, hay que esperar y ahora lo bajaré. Estoy callado porque total, no se va a escuchar una mierda. A ver. Ojo. Déjame cambiar las opciones, por favor. No tienen interés, sí. Ajustar límites de pantalla, sí, 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 sí. Ajusta, ajusta todo lo que quieras. El brillo, igual un poco más. ¿Esto qué es? Subtítulos, sí, subtítulos activados. Subtítulos activados por si... habla muy rápido, o no sé, o no estamos atentos, podemos leerlo al menos. A ver. A ver, no, le doy al options, pero no me deja de cambiar opciones, aún. Activision, Bungie... No te conocí en vida. Al menos no en tu primera vida. Moriste en una batalla antes de mi llegada. Algo muy especial nos unió. Le llaman el viajero. Y cuando llegó, cambió para siempre tu mundo. Era una edad de oro. Y durante siglos, la humanidad prosperó. Hasta que cayó. Un enemigo ancestral perseguía al viajero por todo el universo. La humanidad se enfrentó a la extinción. Pero el viajero eligió. Su sacrificio destruyó a su enemigo y les dio vida a los espectros. Yo soy un espectro. Es más, soy tu espectro. El viajero te eligió como a otros para ser guardianes. Uf. Este es tu destino. This is our destiny. Sí, this is our destiny. No sé por qué hago esto. El jardín negro, a ver, nos adentramos en el tiempo y evitamos que un jardín consumiera las estrellas. José Ángel Cano. Ver próximo recuerdo. Vale, no sé qué recuerdo es ese. Vale, aquí estamos en la torre, ¿no? Se llama esto se llamaba la torre, ¿no? Sí, 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 supongo que sí. ¿Esto qué es? Nivel 1. Un cazador nivel 1. Sí, supongo que sí. Quiero cambiar las opciones, ¿me dejáis? Por favor. No, el cazador este de nivel 1 supongo que será por lo que yo cogí en la beta. De todas formas, era lo que iba a coger, vaya, un cazador. Y creo que es el mismo que hice, así que, ¿para qué complicarnos? Cojo ya este. Ojo, ahí vamos, ¿eh? Ikora, si intentas gastarme una broma pesada... Bueno, para ser sincero, me impresionarías muchísimo. Impresionarte, Kate. Es lo más fácil que hago cada día. A ver, hablemos en serio. Zavala, yo siempre hablo en serio. ¿No se nota? Ikora, ¿qué has averiguado? Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa. Y la radio está fallando desde que empezó la fiesta. Los sensores fuera de la muralla se han apagado. Quizás sea por la tormenta. Quizás sea. Ikora, ¿qué captan los satélites?
Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Quiero decir que no están ahí. No hay satélites. Y eso no es bueno. ¡Ahí va! ¡Todos contigo! ¡Ahora! La banda sonora de este juego es espectacular, es otro nivel, sin duda. Bueno, lo que hemos visto ahora es un poco lo que se veía en la beta, ¿no? Y de hecho supongo que a continuación seguirá como siguió en la beta. Supongamos que sí, no sé cuánto duró la beta, pero vaya. El rato que duró el directo de la beta que hice va a durar más o menos este primer episodio. ¿O no? ¿Esto qué es? Repito, aproximándonos en la torre, aquí Algon de Ciudad 723. ¿Me reciben? No hay respuesta en ningún canal, ni en las frecuencias de emergencia. ¿Qué está pasando? ¿Recuerdas cuando te dije que vuelas demasiado rápido? Olvídalo, vuela rápido. Pues ahí estamos, volviendo a la torre. Venga, vamos para allá, vamos a por allá a echar una mano. ¿Qué falta hace? La verdad es que me anima mucho, tío. Me anima mucho a conocer más este comienzo, ¿no? Este comienzo del juego, ¿no? Vale. Todo perdido. La torre, la ciudad. Vale, vamos a poner el volumen del juego al 50. Yo creo que al 50 sí que está bien. Y de hecho no sé si algo más podré cambiar. Volumen de chat, bueno, volumen de chat da igual. La música. No sé si la música tendrá copyright. Si la tiene, pues solo estará hoy. Evidentemente. Vale, un momento, tengo que cambiar la sensibilidad. Vale, un momento, vale. Ese es el primer contacto que yo tengo con el juego. A ver, sensibilidad 7, sí, más o menos así, va bien. Vale, tenemos únicamente una pistola. Pues con la pistola solo. Ya ves tú. Cabal, hostias, aquí están los cabales ya. Vale, vale, vale. Listo. Me estoy quedando un poco sordo. Me voy a bajar un poco más. Vale. Espero que así esté bien. Es que antes me estaba quedando sordo. A ver, para apuntar con la mira. Ya sé para apuntar con la mira. Estaba mirando si había algo por aquí. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Vale, el problema es que he escuchado el audio un poco atrasado. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Vale, muertos todos. Sí. ¿No puedo pillar un arma? Diríjanse a la zona de evacuación. Guardianes, reuníos en la plaza. No permitiremos que tomen la ciudad. Vale, para atacar cuerpo a cuerpo R1, ya lo sabía.
Por aquí hay algo. No creo, ¿no? Un segundito. Hombre, Kate. Pues, Kate, ¿qué pasa, crack? El héroe en la plaza. Yo tengo que hablar con quien sea que esté detrás de esto. Será una conversación breve. Vale, pues hablaremos, Kate. Bueno, hablarás tú, mejor dicho, con quien sea. Vale, pues vamos allá. Hola. Hostia, que estos son guardianes, ¿no? Vale. Por aquí, vale. Y atraviesa el hangar hasta la plaza. Yo me ocupo de ayudar a estos civiles. Si los cabal quieren guerra, guerra tendrán. Hostia, si los cabal quieren guerra, guerra tendrán. Esa es la frase. Es la frase del anuncio, tío, que estaba por televisión estos días, ¿no? Aquí hay una puerta para abrir. A ver. Aquí hay más armas. Ah, no, este es el camino a seguir, ¿no? Vale, esto ya es un fusil, esto ya no es la pistola, ¿eh? Venga, que no se trae de nada, cracks. Venga, fuera. Vale, ¿alguno más? Solo se puede ir por aquí abajo. Vale, aquí hay munición, vamos a pillarla. Munición que nos viene bastante bien. Mola bastante el camuflaje de las armas, ¿eh? Mola bastante. Vale, vamos a ir por aquí, sí. No hace falta que me digas dónde hay que sprintar. A ver. Vamos a subir por aquí. Porque iban a salir cuatro enemigos. Así, a ojo. A ver, saltar. Vamos para arriba. Vale. Pues sigamos. Hangar de la torre. A ver, desde aquí los veo. Estos son aliados, están ahí arriba, ¿no? Desde aquí creo que no puedo disparar. ¡Hostias! Vale. Calma, calma, tranquilidad. Que os estoy viendo muy subiditos. Vale, este arma es. Es. De ráfagas. Vale, si le doy al triángulo pulsado, dice que puedo cambiar al arma de energía. No sé qué quiere decir eso. Aquí no paran de disparar, ¿no? Y de lanzar cosas, madre mía. A ver, ¿dónde os metéis? ¡Hostia! Soy un centurión. Vamos por abajo. Vale, podría darle desde aquí arriba, pero. Mejor desde abajo, ¿no? Mira, desde aquí no me voy a pillar. Venga, ya está, fuera. Vale, me siento un poco raro, la verdad, con los cascos que tengo puestos. Pero es como mejor puedo ir al juego. Así que me voy a tener que acostumbrar. ¡Ojo, cuidado! ¡Hombre! ¡Otro centurión! Madre mía, esta pistola mete mucho, ¿eh? Yo creo que aquí al principio te dan armas que meten mucho para. Para que no tengas problemas en hacerlo. Porque yo no recuerdo que metiesen tanto las armas así normalitas, ¿eh? Vale, por aquí a la derecha de enemigos. Pues habrá que ir por aquí, ¿no? Por ahí la puerta, o se abre sola. Mira el tamaño de esa cosa. Debe ser por aquí. Debe serlo, sin duda. Vale, pues vamos para allá. Vamos por aquí. Vale, esto lo recuerdo, evidentemente, de la beta. ¡Hostias! Y también recordaba a esta gente viniendo por acá. No nos vamos a engañar. Vale. Lo que sí que recuerdo es que en la beta las armas no estaban tan chetadas. O al menos yo no las recuerdo tan chetadas esta pistola. ¡Hostias! Que han tirado una granada ahí. Los perros. No saben nada. Venga. Vamos a ponerlo ya con el fusil. Por cierto, lo tenías en balas. Vamos a tirar una granada ahí. Venga, ya está. ¿Dónde he subido? Vale, me he subido a esta plataforma sin querer, casi. A ver, ¿por aquí puedo ir a algún sitio? No puedo ir a ningún sitio, no. La verdad es que no. Vale, mueres. Y el otro es este de aquí, que es un centurión. E igualmente va a pillar. Cuidado con eso. Vamos a sacar la supercargada, venga. Vamos a pegar unos tiritos aquí, venga. Joder, fallado ese. Sí, fallado. No solo están atacando la torre. Vale. Mira al viajero, ¿qué pasa? Ah, hostia, es el viajero, que están allí atacándolo. Reúnete con Zavala en la plaza. Vale, pues vamos a reunirnos con Zavala en la plaza. Aquí había guardianes, tío. No, aquí no hay nadie, están muertos. Joder, han muerto, los pobres. Madre mía. Mi espectro identifica a estos cabal como Legión Roja. Ikora, ¿qué has averiguado? Rumores, principalmente.
una facción de élite cabal. Hostia, se puede deslizar. Hasta hoy. Hoy se enfrentan a los guardianes. Pero eso no importa. Están atacando al viajero. Tenemos que protegerlo ahora. El viajero puede esperar. Ya estamos aquí en la plaza. Proteger a nuestra gente. Ojo, hay más gente aquí, ¿eh? Está Mario VR 2003. Mario, ¿qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack? Vale, vamos a meternos aquí, venga. Hay que aguantar tres oleadas. Ya lo sabemos porque esto es de la beta y tampoco hay que... Tampoco me voy a asombrar tanto. Pero ya a partir del segundo episodio espero que la cosa cambie. A ver, lo que sí tengo que hacer, yo creo, es bajar un poco el volumen. Es que creo que está demasiado alto, ¿eh? Mira que lo he bajado, pero creo que está demasiado alto, tío. Vamos a ponerlo a 25 y esto... Y esto vamos a bajarlo, ¿vale? Aunque igual no tenga mucho sentido, pero vamos a bajarlo. No sé cómo habrán dejado de vida mientras estaba en pausa, pero... Está bien. Estoy bien, pero... Tío, aquí hay muchísimos enemigos. Vamos a tirar una granada. Y ya está. Vale, primera oleada resistida. Vamos a pillar munición. He pillado la munición esta. No, no la he pillado porque estoy lleno. Pues nada. Ya ves tu problema. Vale, vamos a por la segunda oleada, venga. Vamos allá. Hostias, con que me han matado. Con que me han matado, tío. Menuda locura, ¿no? ¿Qué me han hecho para matarme así de rápido? No sé qué han hecho para matarme así de rápido, pero bueno, vamos allá. Vamos a seguir. ¡Hostias! ¿Quién se me ha plantado aquí delante? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a sacar la supercargada. Y venga, vamos a repartir aquí un poquito. Se lo están ganando. Vale, pues esto hay que aguantarlo, venga. Venga, vamos a ver ya, que eres muy pesado. Sigo siendo de nivel 1, el tema de los niveles. Igual es que no puedo subir ahora, ¿no? Ha muerto allí un compañero. Mario este que decía antes. Pero allí se va a quedar, me da a mí, ¿eh? Allí te vas a quedar, me da a mí, crack. Vamos a sacar un poco la secundaria. Para gastar munición secundaria. Suficiente gastado ya de la principal. Montoro 1981 está por ahí también. Venga, venga, venga. Vente a echar una mano también. Somos aquí ya unos cuantos. Vale, se me da la mira al suelo, tío. No preguntes por qué. Vale, a ver. Quedan unos cuantos aún. De hecho, todavía estamos en el segundo ataque. La munición empieza a escasear, ¿eh? Vale, ¿veis? Ahora me he dado un paseito por aquí y he pillado bastante munición. Vamos a tirar una granada allí. Vamos a volver a sacar el fusil. Y venga, vamos a seguir disparando, que todavía... Madre mía, ¿eh? Estos ataques no acaban nunca. La mira se me va a veces, tío. De una forma increíble, ¿eh? Aquí está Montoro, el compañero. Su buque insignia es el siguiente objetivo. Vale, queda un asalto más. Venga, vamos a pillar algo de munición más. Seguramente pueda. Vale, perfecto. Y ya con esto nos vamos para atrás y a esperar. Hostia, es que habéis visto, lanzan como... Creo que me tenía que meter ahí dentro. Sí. Sí, seguramente me tenía que meter ahí dentro. ¿Ha muerto? Más tropas de la Legión Roja, enséñales de que somos capaces los guardianes. No sé qué ha pasado ahí. Oye, ¿no me vas a reanimar, Montoro? Pues nada, me tiene al lado y no me quiere reanimar. Poco guarro, ¿no, tío? Está bien que estés a tu rollo y eso, pero... Joder, que me tienes al lado. No te cuesta nada reanimarme. Zavala, la bueno. Última lanzadera de evacuación ha... Joder, el tercer ataque ha sido el más corto, ¿no? No aparece por ninguna parte. Voy a buscarlo. Yo me encargo de la plaza, ve con Ikora, encontrada al orador. Hostias, ahora mismo, que vienen más. Que vienen más. Muchos más, de hecho. Ahora te vas a quedar ahí. Tío, como destrozan, ¿no? Accidente, ¿cómo que accidente? Si me ha matado ese disparándome. Vámonos, vámonos. Yo paso, paso, paso. Si dice que me he suicidado. Accidente, cuando pone el accidente es cuando te suicidas. Yo que yo sepa no me he suicidado, vaya. Vale, yo me voy a meter rápido por aquí porque es el objetivo. Y si me matan tan rápido, pues paso. Está aquí limpiando. ¿Por dónde hay que ir? Hay que ir por aquí, sí.
Hostias. Uf. Vale, sigue quedando, sigue quedando ahí. ¿Dónde va? Oh, Dios. Lo tiro abajo. Pues uno menos. ¿Y yo qué hago? Tenemos que derribar el buque insignia. Yo tengo que seguir por aquí, imagino. Vale. Amanda Holiday te recogerá allí. Vale, sí. Cuidado, por aquí hay bastantes enemigos, eh. Hostia, los lanzallamas. Oh. Los lanzallamas, los incendiarios. Los incendiarios son bastante problemáticos, eh. Vale, muere. Bien, a ver, todavía no hemos acabado, ¿eh? Va a salir alguno más. Míralo. Bueno, alguno más. Ese es un legionario. Pero hay más incendiarios por ahí. Vamos a tirar una granada. A ver si caen esos de ahí. Venga, perfecto. ¿Queda alguno? No veo ninguno con vida, así que... Para adelante, venga. Se aproxima Holiday, venga. Hay que sacar esa nave de la zona. Pues se saca. Se saca, fácil. Bueno, eso es fácil, es discutible. Eso se saca, seguro. Oh, hostias, tenemos ahí un jefe, ¿eh? Tenemos ahí un jefe. Vale, centurión de honor. Cuidado con el centurión de honor. Vale, vamos a matar al legionario este. A mí no se me va bastante. A ver, me falta muy poco para el especial. Me falta muy poco para el especial. Y con el especial... Míralo, ahí está. Ahí está ya, ven para acá, anda. Ven para acá, máquina. Crack. Me ha disparado. Me han dicho que necesitas una buena piloto. Me han dicho que necesitas una buena piloto, sí, supongo. Supongo que sí la necesito, venga, vamos. Joder, muy movido el comienzo. Ahí intentando resistir el ataque de los Cabal. Si los Cabal quieren guerra, Cabala, guerra tendrán. Ya está, y no hay más. Atacada ese buque insignia, ahora. Oye, agárrate bien. Joder, con las ganas de estornudar. Cuidado con eso, ¿eh? Madre mía, como un pilota Holiday, ¿no? Madre mía, qué manejo de las naves. Venga. Haz algo. Muy bien, venga. Hora de darles donde más les duele. Ahí vamos ya para adentro. Ahí vamos ya a por ellos directamente. Ellos nos están atacando y nosotros lo que hacemos es ir a por ellos. Bueno, algunos vamos a por ellos. De hecho, creo que soy yo el único que va por ellos. Y el resto se queda defendiendo. En fin, vamos a ver. Hay que contraatacar, ¿no? La mejor defensa es un buen ataque. Bueno, en este caso un buen contraataque. Vale. Hay que desactivar los escudos. Pues muy bien. Y hay que tener cuidado porque va a haber bastantes enemigos. Hay que subir por aquí arriba. Sí, ¿verdad? Adiós, ahí está. Hombre, ¿qué tal? Venga, que vais a salir todos por ahí. Había uno en el otro lado. Puede que ese holograma nos sirva. Déjame echar un vistazo. ¿A qué le vas a echar? ¿A qué? Vale, aquí. Aquí le vas a echar un vistazo, ¿no? Joder, tengo que apuntar justo ahí. Increíble, ¿vale? Vale, perdonadme los fails, ¿vale? Perdonadme. Joder, era aquí. Es que pensaba que era la pantalla de aquí. Vale. Aquí hay munición. Que no me hace falta. Vale, sigamos para adelante. Por aquí. Por aquí hay más enemigos, ¿verdad? Hola, buenas. A ti también, no te hagas el tonto. Allí hay otro. Venga, mueres también. ¿Alguno más? Sí, por aquí a la derecha va a haber alguno más, ¿verdad? ¡Hostias! Ese... Cuidado, ¿eh? Vamos a tirarle una granadita a ver si se la come. Vale, vamos a ir matando a los legionarios. Y ese que se ha escondido, ¿no? Míralo, ahí está. La voluntad abrasadora. La voluntad abrasadora. Es un incendiario. Pero es un jefe incendiario. A ver, legionario, muere. Legionario muere. ¿Y este dónde se ha metido? ¿Dónde te has metido?
No te hagas el tonto, no te hagas el tonto. Venga, muere, 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 muere. Muere, joder. Este es el problema de no tener el especial. Venga, ya lo tengo. Ya está. Ya está, vas fuera. Y ojo, ojo, un tiro por allá. Vale, voy a pegarlo porque total. Creo que se gasta igualmente. Así que. Vamos a pegarlo por si acaso. Mi pistola flamígera está echando humo. ¿Alguien sabe algo de Ikora? No, desde que se fue en busca del orador. ¡Información! ¡Conmigo! Bueno, ahí veis que están sufriendo. Están sufriendo la defensa. Hay que subir por aquí, ¿verdad? Sí. ¡Ojo! Me están esperando. Pero madre mía, ¿pero qué es esto? Están aquí esperando. ¡Hostias! ¡Hostias! Es verdad que los disparos estos me hacen saltar. Bastante jodidos, ¿eh? Aquí hay uno delante, un psiónico de estos. Joder, hay muchos enemigos ahora mismo, ¿eh? Tú, ven para acá, ¿dónde te metes, tío? Venga, fuera. Vale, hay legionarios por ahí. Y ahí. Y hay más enemigos por allí. Vale, vale, vale. Tranquilidad. Venga, asómate, mueres. A ver, por aquí. Que allí al fondo, tío, allí al fondo hay psiónicos de estos esperándome. Madre mía, poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Porque aquí queda alguno, ¿verdad? Aquí aún queda alguno, míralo. Si es que lo estaba viendo venir. Por aquí recuerdo que había un jefe, así que cuidado. Vale, un legionario. Por aquí recuerdo que había un jefe, así que hay que ir con bastante cuidado. De hecho, no, este no es. Los legionarios aquí parecen bastante grandes, ¿no? No sé, igual es... igual yo los aprecio más grandes, pero son iguales. No lo sé. Lo que sí sé es que... ahora en el siguiente... ahora por aquí sale un jefe. ¿Verdad? Si no me equivoco, sale ahora por aquí uno. Míralo. Bran, la hoja invicta. Joder, pues Bran, la hoja invicta me puede destrozar, ¿eh? Hay que tener cuidado con... bueno, este. Me queda poco para el especial, así que vamos a esperar un poco. Tampoco vamos a hacer el tonto. Y ya está. Hostia, me ha dado, ¿eh? Bueno, bueno. Y tanto que me ha dado, ¿eh? Y le he metido con el... le he metido con el especial y mirad lo que le queda aún. Vale, vale, vale. Va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Ven para acá, que vas a caer. Vale, listo. Uf, ha costado, ha costado. Hostia, que vienen más. Vienen más. Pero ya estos son... ya estos no son tan... tan complicados. Vale, podemos ir por aquí abajo. Y por aquí abajo vamos a ir y sorprendemos ahora. Mira, no se lo esperaban. Bueno, sí, sí, se lo esperaban. Parece que saben dónde estoy en todo momento, ¿eh? Madre mía, es increíble. Vale, estoy matando a los de allí y tengo legionarios más cerca. Vamos a matar a los que tengo más cerca. Y ya me preocuparé por los que tengo allí lejos. Vale, muerto este. Vale, ojo, fuera. Vale, bien. Bien, 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 bien. Vale, sigamos. Sigamos, sin más. Sigamos. No hay más enemigos, antes había más por aquí, ¿eh? ¡Hostias! Hola, ¿qué tal? Debería matar primero a los... psiónicos. ¿Dónde se ha metido? Está esperando a que me asome. Hombre, el legionario ahí arriba... no, es un incendiario. Y ahí están los psiónicos campeando. Campeando. ¡Ojo! Ahora te puedes deslizar, ¿eh? Lo dije antes. Y ahora lo vemos mucho más claro todo. ¡Hola! Buenas, no te lo esperabas, ¿eh? No te lo esperabas, no te lo esperabas. Vale, hay que subir ahora arriba, ¿eh? Bueno, espérate, ¿hay que subir o hay que bajar? No, hay que bajar, hay que bajar. ¡Hola, buenas! Vale, muertos. Hay que bajar, hay que bajar. ¡Hostia, la que me ha dado el colega, ¿no? El incendiario este. Vale, fuera... Tengo la ulti. No la voy a usar aún. No la voy a usar aún. Me tengo que tirar por aquí, ¿verdad? Vale, ahí estamos. Caemos aquí sin problemas. No sé si quedan enemigos. No, no quedan enemigos aquí, pues seguimos bajando. Vale, ¿dónde tengo que ir ahora? Vale, ahora puedo tirarme aquí abajo donde sea. El generador del escudo debería estar justo enfrente. Vale, el generador del escudo. Vamos a destrozarlo. ¡Vamos a destrozarlo! ¡Joder! ¿Qué haces aquí? No lo esperaba para nada. A ver, ¿por qué va a haber más entonces? ¡Hombre! ¿Qué tal? Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué manera de campear es esta? La verdad es que caen demasiado rápido, ¿eh?
La verdad, yo recuerdo que no era tan fácil. Pues vaya, tampoco me voy a quejar de que sea fácil. Tampoco me voy a quejar de que sea fácil porque me ha matado varias veces. Eso es una realidad, ¿eh? Ahí está. Tres tiros de la ulti y listo. Tenemos aquí munición especial que creo que no puedo coger porque no tengo un arma especial. De hecho, no tengo o no la tengo equipada. Ah, no he encontrado ninguna. Tengo dos armas, de hecho. Hostia, se me ha olvidado poner los códigos. Se me ha olvidado poner los códigos. Debería ponerlos. Debería ponerlos ahora. Vale, esta parte de los generadores era un poco complicada, pero al final le pillé el truco. Vale. Son tres turbinas, que son en los tres huecos estos. Y ahora en cuanto pase esto, nos tiramos para abajo, bajamos por aquí y venga, a destrozar la turbina esta. Que de hecho podría pillar la secundaria. Vale, en cuanto pase esto, vamos por detrás. Y corre, 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 corre al siguiente hueco, corre, 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 corre al siguiente hueco. No sé dónde está la turbina. Vale, le quedaba. Da tiempo de sobra. Vale, 2 de 3. Y ahora en cuanto pase esta, volvemos a pasar. Recuerdo en el directo, el tiempo que estuve para averiguar esto. El tiempo que estuve para averiguar esto fue importante, sin duda. Vale, destruimos esto y listo. Generador, párate. Vale, se va a parar, ¿verdad? Bueno, me voy a quitar por si acaso, porque no parece que vaya a parar. Vale, Zavala no contesta. Zavala puede que esté ya muerto, no lo sabemos. Vamos a salir de aquí. Interferencias. Uf. Qué mal pinta esto. Qué mal pinta esto. Y aquí tenemos el final. No podréis. Te presento un mundo sin luz. Oh, no. Algo no va bien. Te atrevas a mirarme, criatura. Eres débil, desobediente. Te acobardas tras murallas. No tienes coraje. Te has olvidado del miedo a la muerte. Permíteme que te lo recuerde. Los guardianes no merecen el poder que les fue dado. Soy Ghoul. Y tu luz me pertenece. Pues ahí lo tenemos, como yo decía antes, el final en principio del prólogo de Destiny 2. Increíble, ¿eh? Sí. Ha estado bastante bien. No se puede decir que no. Bueno, veamos. Parece que... parece nada, no sé. Está cargando, no sé qué está cargando. Aquí es donde acababa la beta. Supongo que digamos que es donde acababa el prólogo de este juego. Y veamos cómo continúa esto, porque después de eso no llegamos a ver nada más. ¿Qué es eso? Hostia, ¿eso qué es? Mal rollo, ¿no? Thank you.
muy bien. ¿Qué quieres que diga? Pues muy bien, sí. ¿Y ahora qué? Me vibro al mando. La última ciudad, 2 días después del ataque. Estoy bastante bajo de vida. El espectro está fuera. Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si es así podéis dejar un like, que espero que apoyéis este primer episodio. Y ya veremos más en el siguiente. Nada más. Adiós.